Buenas noches, siendo las 20 horas y a una hora de que comiencen noticieros, le vamos a ir adelantando con qué los vamos a sorprender. Sin duda la noticia del día fue los 12 allanamientos en conjunto que se realizaron en las sedes de Camionero y en lo que fue un ataque a lo que es el gremio camionero encabezado por la familia Moyano. Esto es el marco de la causa por asociación ilícita, donde se lo acusa de jefe de una asociación a Pablo Moyano. El padre de este, Hugo, salió a criticar al presidente e insultándolo con palabras agraviantes. Tenemos esta noche, para hablar de todo lo que es este caso, al fiscal de la causa, al señor Sebastián Escalera, que va a estar en exclusiva con el noticiero de la gente. Cambiamos de tema y nos vamos con otra noticia del día. Esto se dio en colectora de Panamericana, a la altura de Escobar. Evadió un control policial y cuando lo detuvieron en su Volkswagen Surán tenía 12 kilos de cocaína. Lo bautizaron como el señor Fusil. Era un camionero, o aparentemente camionero, jefe de una banda de narcotraficantes que está operando en la zona norte de la ciudad. Para eso también tenemos un notero en esta ciudad, el cual se va a encontrar en la puerta de la comisaría de la sección de Campana. Y para cerrar, tenemos toda la información en cuanto al fútbol, la Superliga, en estos cuartos de finales, cómo se encuentran las llaves y cuáles van a ser los equipos que más tienen posibilidades de encontrarse ahí. Pero bueno, todo esto lo tendremos en una hora en este noticiero de la gente.